Y hola mis chavos, ¿qué tranza? Mis chavos, pues bueno, pues estamos en otro video más mórbido y perturbante de Metin 2. Y pues en este video vamos a explicar un poco sobre el tema de lo que me está preguntando mucha gente. Que recuerden, cuando alguien me pregunta muchas cosas, o simplemente alguien me hace una pregunta por Instagram y me dice: Choforo, ¿cómo hago esto? Choforo, ¿cómo hago el otro? Y si no lo he hecho, pues hago un video, ¿no? Entonces, en este caso es cómo conseguir MDs en el juego. Es decir, dinero para comprar en el item shop en el juego. Vamos para allá. Bueno, papus, antes de iniciar con el video, los invito al servidor Taller Ghost, donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí: anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días. También cuenta con bonificaciones de doble drop: 100% para el reino con menos jugadores, 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores. También cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes, la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje. Así como también bonificación de experiencia con Uriel cada 2 horas. Y por si fuera poco, también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90, el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera, y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores, super jefes y muchas cosas más. Y si el servidor te ha convencido, pídeme códigos de acceso por Instagram. Bueno, una de las opciones para conseguir MDs es terminando la primera misión del biólogo, porque si tú vienes aquí a la item shop y pones aquí, te vas hasta abajo. Aquí donde dice todos los artículos, te vas hasta abajo, te deben de salir lo que vienen siendo los cupones de DR, cosa que a mí no me sale. Cupones no hay, no se puede, no existe. Y te hace preguntar tu Choforo, porque es lo que me pregunta la gente: ¿por qué a mí no me aparecen los cupones de DR en Lightning Shop? Es porque no has terminado la primera misión del biólogo. Y para entregar la primera misión del biólogo, pues es muy fácil, solo tienes que entregar dientes de orco día tras día, hasta que le vengas con este chavo y le entregues el 10º diente de orco, ¿no? En este caso, a este mono le falta uno, pero cuando ya termine yo con la misión de los dientes de orco, es decir, que termine yo entregándole 10, bueno, dice que llevo 8, entregándole los 10 dientes de orco, se me va a habilitar en el item shop la compra de cupones de MDs. En este caso, yo ahorita le estoy haciendo la misión de dientes de orco al 100% de mis personajes. Al 100%. ¿Por qué te has de preguntar tú? Si quieres saber cuál es el beneficio de hacerle la misión de los dientes de orco a un personaje por cuenta, mírate ese video de ahí. Como por ejemplo, en este personaje ya acabo de entregar los 10 dientes de orco. Has recogido los 10 dientes de orco. Gracias. Ahora solo tienes que ir a sacar pues la piedra que te mandan, a sacar allá con matando mobs, ¿no? Matando cualquier tipo de orcos en el valle. Entonces vas y saca la piedra, vienes y la regresas, y se la entregas, te va a contar la misión, que viene siendo esta, te va a contar la misión. Y ahora sí, vas al item shop y van a estar los cupones de MDs ahí. Pero bueno, venimos aquí al item shop, le ponemos aquí donde dice todos los artículos y nos vamos hasta el mero abajo. Hasta el mero abajo te van a salir ahora sí los cupones de MDs. Que en este caso te dan por 80 MDs compradas con dinero real, porque obviamente una de las formas de conseguir MDs es venir aquí, recargar tu cuenta, y pues a mí me salen pesos mexicanos, ¿no? Por 90 pesos mexicanos te dan 60, por 180 te dan 150, por 360 te dan 385, por 900 te dan 1140, por 1800 2525 y por 3600 te dan 5100. Ojo con esto, yo les aconsejo, ¿va? Si van a cargar MDs, que lo hagan cuando haya Happy Hour. Es decir, si tú vas a comprar esta de 3.600 pesos y te van a dar 5.100, cuando hay Happy Hour de 40%, pues obviamente te van a dar el 40, casi el doble de MDs, casi el doble de esta, te dan como 8.000 y pelos, si mal no recuerdo. Entonces tú dices, ah cabrón, por el mismo precio mejor me espero a que haya Happy Hour, ¿no? Lo mismo con cualquier cantidad de MDs, ¿no? Esto no es opcional, lo tienes que comprar con dinero real. Si no lo compras tú, alguien más lo tiene que comprar, pero de que se compran con dinero real las MDs, se compran con dinero real. Entonces, bueno, con un cupón que te va a costar 80 MDs y te va a dar, al que lo use, le va a dar 50 MDs. Y si yo voy a gastar 80 MDs, para que la gente piense en esto. Yo, la gente que compra cupones de MDs para vender, se gastó 80 MDs para vender 50. Y el que lo compre, pues va a comprar el cupón de 50 para usar 50.
pero en realidad se gastaron 80 MDs para vender esas 50 MDs. Entonces, ¿cuánto vale? Voy a checar nada más en el servidor de Iberia cuánto vale un cupón de MDs. Que bueno, para buscar los cupones de MDs, venimos acá, donde está la moneda, le ponemos aquí cristal de comercio, que viene siendo este. Venimos a marcas, compramos este. Si quieres saber más sobre esto, ahí también te voy a poner un video sobre el cristal de comercio para que lo entiendas pues más detallado, ¿no? Pero bueno, venimos acá, le ponemos aquí donde dice otros y le ponemos donde dice otros, le ponemos DR, venimos acá, buscamos el de 50 y ya está, ¿no? Dice que vale 2 won 50 kk. Es decir, que si yo me gastara 800 MDs para comprar 10 cupones de MDs que voy a vender por 2.50, estaría ganando 25 won así de fácil. Que sí, dicho, pero tienes que meter dinero real, pero así de fácil. Por eso es que la gente que mete MDs pues tiene más ventajas que la monda, porque obviamente no vas a comparar a comprar 10 cupones, venderlos, conseguir 25 won de un jalón, obviamente metiendo dinero real, a gente que se va a tardar mucho tiempo en hacer esos 25 won. Por eso cuando la gente me pregunta, Chofro, ¿se puede jugar sin cargar MDs? Sí se puede jugar, pero hay dos opciones aquí. Una, invertir mucho tiempo en el juego o invertir mucho dinero. Hay dos opciones, puedes tener un equivalente, obviamente, meter poquito dinero, jugar poquito y haces una balanza, ¿no? Pero si no tienes tiempo de jugar, vas a tener que cargar MDs, si no, no vas a avanzar, güey. Yo creo que yo juego una hora diaria, sí, güey, pero ¿cuánto tiempo tienes? O sea, al final, mide el tiempo total, ¿cuánto tiempo tienes jugando para lograr hacer lo que un cabrón con MDs lo hizo en un mes? Entonces, esa es una forma, ¿no? La otra forma es en la misma item shop, aquí, te vamos a dar donde dice todos los artículos, tienda Tigre, aquí está también un cupón de MDs que te vale 250 monedas tigre. Si quieres saber cómo conseguir monedas tigre, ahí te voy a dejar un video de cómo conseguir monedas tigre. Fácil no es, es mucha paciencia, pero lo puedes obtener, ¿no? Y aparte vas a ocupar MDs, así que bueno. Chofro, ¿se puede conseguir MDs farmeando algún jefe, algún mob? No, no es un privado esto, cabrón. Aquí no vas a poder conseguir MDs ni metineando, ni leveando, ni matando jefes, ni farmeando, a no ser que sí, y en los, si sean niveles arriba del 120, porque son los mapas que no he explorado. Si alguien sabe, que lo ponga en los comentarios. Pero yo, hasta ahorita, hasta donde voy yo, hasta donde he avanzado al juego, que es nivel 1 campeón, y hasta ahí me he quedado y no he avanzado más, no se puede conseguir MDs gratis en el juego por ninguna forma. La única forma que diría yo que puedes conseguir cupones de MDs gratis es cuando sorteo yo cupones en Discord, que está abajo en la descripción, y si quieres entrar a participar por cupones de MDs, puedes entrar, y si no, pues no, ¿verdad? Y la otra, que se podría decir, entre comillas, que es conseguir MDs gratis, que bueno, yo tengo un dicho que es, para mí el tiempo es más valioso que el dinero, ¿no? Entonces, si tengo dinero, prefiero meter MDs, obviamente, a meterle mucho tiempo al juego. Ya viví muchos años jugando horas tras horas. Si no jugaba más de 16 horas diarias, no jugaba ni una. Lo mínimo que llegué a jugar a Metin en el 2007, 2015, en esas fechas, fueron 16 horas diarias, cabrón. Sí. Diarias. Yo, pero tú no te preocupes cómo me mantenía, loco. Pero diarias 16 horas. Entonces, en aquel entonces, yo jugando el juego, trágame la redundancia, conseguía junk del juego y compraba MDs. Chofro, no había cupones en aquel entonces. Tú no te preocupes cómo le hacía, loco. Tú no te preocupes. Entonces, ahorita está esa facilidad de que tú, jugando, consiguiendo junk del juego gratis, puedes venir aquí, a lo que acabamos de hacer ahorita, pero en vez de vender, comprar. O sea, vienes bien aquí, le pones DR, le pones 50, Simona la mona, y agarras tu cupón de MDs, te lo agarras y te lo compras, y pum, ya tienes MDs, ¿no? Y ya te digo yo, que si vas a comprar MDs, compres cosas útiles, cosas que digas tú, mira, esto me va a servir. Que si quieres saber qué cosas útiles, pues ahí te voy a poner un video de qué cosas útiles puedes comprar con el cupón de MDs, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si no tienes tú el cristal de comercio, vas a tener que venir tienda por tienda por tienda, a la antigua, por tienda por tienda, hasta que encuentres los cupones de MDs. Si no tienes el cristal, ¿no? Obviamente. Pero pues si tienes cristal, pues no tienes que andar picoteando tienda por tienda por tienda por tienda por tienda por tienda, ¿no? Así que pues bueno, espero esta información les haya servido, les haya gustado, les saque sus dudas, lleguen a una conclusión. Se aceptan recomendaciones abajo en los comentarios.
Si quieren saber algo sobre Metin 2, pongan en el buscador lo mismo que me van a preguntar y le agregan Choforo al final. Y si no está el video, pónganme en los comentarios. Choforo, güey, ahora sí la pregunta, ¿no? Y ya veré si puedo o no puedo hacerlo. Y hago un video y se lo subo, ¿no? Claro que sí. Por cierto, se les agradecería mucho que me apoyaran en mi nuevo canal de vlogs, donde estoy subiendo pues videos de la Real Life. Se les agradecería mucho que fueran y le dieran reproducir al 100% los videos para poder monetizarlo, ¿no? Aunque no lo veas tú, déjalo reproduciendo ahí, loco. Aunque no lo veas, déjalo de fondo así como podcast. Y sí, va en serio lo que dije que iba a subir un video por día. Un besote en el mero remolino del cuerpo. Bye, papus. Bye. Y recuerden, amigos, que si quieren entrar en el servidor Tiger Ghost, pídanme códigos por Instagram. Hasta la próxima, amigos.